con el objetivo de intercambiar experiencias y generar encadenamiento productivo y de mercado, empresarios forestales del departamento de Totonicapán, inscritos y activos en el Registro Nacional Forestal del Instituto Nacional de Bosques, participaron en una gira, visitando a las empresas forestales de Quetzaltenango con la finalidad de generar reactivación económica e inversión. Mi nombre es Maino René Pérez Galindo, director regional de INAVA, acá en el suroccidente de Guatemala. Muchísimas gracias el día de hoy, en coordinación con otras instituciones como Ray Forest Alliance, Intercop, cooperativa local, y 10 empresas forestales de Totonicapán. Estamos visitando 4 empresas forestales acá en la ciudad de Quetzaltenango, que nos van a permitir realmente, aparte de intercambiar experiencias, las posibilidades de que entre ellos puedan también realizar negocios, que puedan en un momento dado fortalecer los negocios de cada uno de ellos en el área de Totonicapán, donde por alguna razón el desarrollo y el crecimiento de las empresas ha ido un poquito más lento, pero hay una buena intencionalidad de los productores de ir creciendo e ir haciendo mejores inversiones para ser competitivos alrededor de los negocios forestales que ellos están atendiendo.